la gran presentación de todas las actividades y demás. Estamos muy contentas de estar en Ciudad de México, es importante decirlo. Era una deuda pendiente para nosotras hace muchos años porque sentimos mucha sincronía y complicidad con la lucha feminista en México y con la nuestra allá en Chile, ¿no? Y bueno, como colectivo empezamos a trabajar el 2018, pero era una idea que con Dafne teníamos de antes, de un par de años antes, que teníamos esta inquietud de difundir ideas, teorías feministas, articuladas también con urgencias, denuncias, demandas feministas. La idea de, si bien el colectivo podemos ser nosotras, en verdad no somos solo nosotras, sino que está esta idea de el activismo feminista, la creación feminista, es colaborativa, ¿no? Entonces, esto mismo que estamos haciendo ahora tiene mucho que ver con ese espíritu que hemos tenido desde un inicio y hasta la actualidad. Y eso es importante decirlo, que el objetivo de nuestro colectivo no ha cambiado, sigue siendo el mismo. El día de hoy. Y desde muy temprano el objetivo fue difundir teoría feminista y nos hacíamos la pregunta de cómo hacerlo con las cosas que sabemos hacer, que son la arte escénica, el teatro. La primera pregunta fue esa, cómo podemos llevar a escena teoría feminista para así llegar a otras personas que a lo mejor no tienen acceso o no han querido tener acceso a la teoría feminista como tal, así como dura. Entonces lo que tratamos de hacer es este ejercicio de traducción de teoría, de cómo estas ideas se podían traducir a otros lenguajes más allá de la palabra. Cómo sería la sonoridad, cómo sería la visualidad, cómo sería más metafórico también. Un poco esa era la pregunta sobre lo formal, como cuál era la forma. Y ahí un hallazgo bien pronto de eso fue la música, como las canciones, sin nosotras ser de la música. queríamos como robar esto de lo pop, de las canciones pop, que son fáciles, que son pegajosas, que son transmisibles, que llegan a muchas personas, que a veces se quedan como esta idea pegada cuando una canción es muy pegajosa y una está todo el día con el coro ahí, como buscar eso, pero con teoría feminista. Primero buscamos cuál es la teoría o la demanda, la denuncia, y luego la sintetizamos mucho, 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 y luego la traducimos a otros lenguajes. Nosotras siempre decimos que nuestro lugar es la agitación y propaganda de teoría, entonces nos parece que la música, las canciones, los poemas, etcétera, es un buen lugar para comenzar. Y también después esta idea de lo colaborativo. Como que encontramos también que no podíamos hacerlo necesariamente nosotras solas, sino que tenía que ser una propuesta colaborativa en este diálogo de ya, es teoría feminista, pero también cuál sería la forma. Entonces la forma nos parece que lo colaborativo tiene que ser sí o sí, y muchas de las cosas que hacemos, la gran mayoría, son convocatoria abierta a personas que, no algunas sí, pero no necesariamente todas son artistas, no necesariamente todas son activistas, sino que tienen una necesidad, un impulso de trabajar con esta idea de ponerle el cuerpo, de prestar el cuerpo. La metodología que encontramos le llamamos metodología del collage. Pero cómo pensar el collage no desde lo bidimensional, sino tridimensional, y pensar un collage además en el espacio, ¿no? En el cual entran a dialogar todos estos lenguajes que mencionaba Dafne. Que el cuerpo, lo sonoro, también la palabra, la música. ¿Y por qué el collage? Porque el collage propone una estructura que es desjerarquizada. Propone una estructura que no es lineal ascendente, que no es vertical, tampoco necesariamente horizontal, sino más rizomática, es más como ahí cada quien se queda con lo que quiere, ¿no? Tú miras el collage y mira, a mí me llamó más la atención esto, me llamó la atención la música, plum, me llamó la atención el coro, me llamó la atención la coreografía, el vestuario, da lo mismo, ¿sí? Pero el tema es eso, como ir en contra de una jerarquía dentro de esa creación y dentro de esa traducción a esos lenguajes, ¿no? Y que también fue otra clave junto con esto mismo colaborativo que decía Dafne. También para nosotros eso es fundamental, ¿no? Como esta idea de lo que estamos haciendo
si bien se basa en teoría, se basa en esto, tiene estos insumos, pero luego pasa por el cuerpo. Y esa teoría a la vez ya pasó por el cuerpo antes para lograr teorizarse, ¿no? Como que hay un diálogo que no es unidireccional, sino que va todo el tiempo de un sentido al otro entre la teoría y la práctica. Y para nosotras ha sido muy clara esa potencia que tiene la performance de afectación, de transmisión, porque hay algo que se moviliza en lo físico. Hay cosas que incluso no podemos llevarlas a la palabra, pero simplemente no, nos transforma. O sea, hay una potencia que es, me voy a poner de las teóricas, performativas, ¿no? Modifica la realidad. No es solo performática, sino que cambió algo. Hay algo que antes no existía y ahora apareció. Y tiene que ver con algo que se generó desde los cuerpos. Y creo que tiene mucho que ver con lo que tú decías y que para nosotros eso es fundamental en nuestro trabajo porque corrobora, ¿no? Corrobora una hipótesis. Y creemos fervientemente en esa potencia. Y esa potencia transformadora no tiene por qué ser macro. Social, macroestructural, claro, porque aparece como esta idea de la viralización de la performance, es como, sí, claro, se mueve, tiene un alcance quizás un poco más amplio, pero también se moviliza siempre en lo micropolítico, siempre está ahí esa transformación. O sea, nosotras siempre defendimos la idea de la rabia como una emoción movilizadora, ¿sí? O sea, si... escucho todo lo que pasa, si estoy viendo todo esto, un montón de situaciones, si la estoy viviendo, si mi amiga, compañera, no sé qué, también la está viviendo y no siento rabia, sería una indolencia total, sería el triunfo del capitalismo neoliberal, patriarcal, heteronormativo. Colonial. Ganó, ahí ganó. Si no hay al menos una persona que sienta rabia respecto a todo ese montón de situaciones, como ya, ahí ganaron. Entonces, claro, es un lugar, no siempre es el único, pero sí es un lugar de movilización. Puedo partir desde ahí y tengo todo el derecho de hacerlo, es lo mínimo que puedo hacer. Y también tenemos todo el derecho al goce. Sí, porque no solamente es la rabia como movilizadora, sino que también el derecho a disfrutar y a disfrutar en el colectivo, a disfrutar de estar juntas en un mismo espacio, de ese privilegio, de esa posibilidad que muchas no tuvieron o no tienen. Y Resistencia justamente sí habla de eso. Entonces, sí tiene estos espacios, estos momentos de denuncia, movilizados por la rabia, por la empatía también, pero el hecho de estar junta y junte en un espacio público, de tener ese privilegio, genera un goce como con un derecho al disfrute y también al denunciar, activar desde ese lugar. No solamente desde esa figura de la feminista enojada con el mundo. Para nosotras la vemos así como una plataforma, como un medio que ponemos a disposición de las necesidades propias del territorio, obviamente también las transversales, pero las propias del territorio. Hola a todas, todes, todos. Somos Colectivo Las Tesis desde Valparaíso, Chile. Y lo que verán hoy se llama resistencia o la reivindicación de un derecho colectivo. La calle es peligrosa. Mi casa es peligrosa. La chota es peligrosa. Mi cuerpo no es tu mercancía, es mi territorio. Hagamos ruido y que nadie nos vuelva a callar. Que la rabia nos una, armemos la revolución, es ahora. Estamos en guerra contra un enemigo. ¿Quién? Poderoso. ¿Quién? Implacable. No respeta nada ni nadie. Dispuestos a la violencia y la delincuencia sin ningún límite. Ningún límite. En México hay 10 feminicidios al día. Nosotros tenemos otros datos. 7 infanticidios al día. Nosotros tenemos otros datos. Más de 100.000 desapariciones forzadas.
Nosotros tenemos otros datos. ¿Quién soy? ¿Tenemos el mismo nombre? Sí, violencia. Vivo en alerta, cargo la culpa. ¿Seré Judith? ¿Seré Monse? ¿Seré Linda? Lo que conozco es olvido. Mírame, existo. Mírame, resisto. Mírame y escucha lo que decimos. Nosotras somos resistencia. Nosotras somos resistencia. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.